La movilidad es un valor emergente. Los ciudadanos quieren movilidad sostenible, movilidad inteligente, movilidad asequible. La movilidad es uno de los grandes retos del futuro. Todo gira en torno ahora a la movilidad. Mobility City es una iniciativa de presente y de futuro que nos va a permitir tener un debate sobre la movilidad del futuro. Mobility City. Un proyecto que ayudará a nuestra industria del automóvil a un tránsito energético sin traumas. Creo que es una apuesta estratégica, una apuesta de futuro, una apuesta que tenemos que agradecerle a la Fundación Ibercaja. Creo que el proyecto de Mobility City es un proyecto que está oportuno en estos momentos. Yo creo que en este sentido Zaragoza tiene una iniciativa muy importante, muy interesante. La ciudad está, el edificio está, la idea está, un poco de nosotros depende o el éxito del proyecto. Queremos que el pabellón puente de la Expo sea el espacio referente para hablar sobre el futuro de la movilidad. Mobility City es un proyecto total para un edificio sobresaliente. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro sobre logística y también sobre movilidad que organizan Mobility City de Fundación Ibercaja junto con la Agrupación Territorial de Miembros del IES en Aragón. Tiene la palabra, en primer lugar, José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja. Buenas tardes. Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. Director de Amazon Customer de Europa del Sur. Directora asociada del IES Aluni Association, presidente de la Agrupación Territorial de Antiguos Alumnos del IES, directivos del IES, junta directiva de la Agrupación del IES. Amigos todos, Quiero daros la bienvenida a, a, a este espacio eh, del Monasterio de Cogullada, Campus Ibercaja. También daros la, las gracias por vuestra atención y, y todo a todos aquellos también que están a través de la pantalla. Quiero dar también las gracias que nos estará viendo a, al director de Mobility City, nuestro querido Jaime Armengol, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros pero que sin él este y otros proyectos de Mobility City no podrían realizarse. Querido Jaime, un abrazo desde aquí. Quiero destacar la satisfacción que supone la celebración de este encuentro, la logística de Amazon rápida y sostenible, en colaboración con la Agrupación Territorial de Miembros del IES de Aragón, a quien agradezco especialmente a su presidente, Ángela Diego, su apoyo y su labor en la organización. Me siento especialmente orgulloso de que Zaragoza y Aragón sean de nuevo el espacio de referencia a hablar de movilidad y logística bajo el paraguas de una iniciativa transversal como es Mobility City. Lo acaban de ver en este vídeo. Mobility City, ustedes ya lo saben, es un proyecto vertebrador de una nueva sociedad y de un nuevo modelo económico. El objetivo es que Mobility City sea la principal plataforma tecnológica de demostración y de aprendizaje para el fomento de movilidad sostenible, su desarrollo e innovación de España. Y por ello, al impulso de Fundación Ibercaja y del Gobierno de Aragón, se une en el apoyo de otras instituciones públicas, así también como de multiplicidad de socios empresariales nuestro valor diferencial es precisamente la capacidad de multiplicar los impactos de los distintos actores. Actores tanto públicos como privados y que contribuyen al proyecto con su capacidad productiva, tecnológica, de innovación, eficiencia, gestión logística o recursos financieros. Mobility City ha diseñado todas sus actuaciones para afrontar los desafíos derivados de la movilidad actual. revertir sus efectos perjudiciales y generar nuevas oportunidades. En este marco celebramos este encuentro para para hablar de logística, un sector clave en Aragón en constante y rápida evolución, por el que las administraciones públicas apuestan a través de la participación de proyectos relacionados con plataformas logísticas por su compromiso con la internacionalización de estas empresas logísticas por la promoción de la intermodalidad y por el impulso a agrupaciones empresariales. Para Fundación Ibercaja es prioritario dar respuesta a los numerosos retos que se presentan continuamente ante la sociedad, poniendo a su disposición herramientas y recursos que faciliten su necesaria adaptación a los cambios que se están produciendo y cada vez de forma son más vertiginosas y en todos los ámbitos. La movilidad está en el centro del debate, es y será la base de la economía mundial, base de la toma de muchas decisiones. Ante nosotros tenemos muchos retos para adaptarnos a las nuevas necesidades y tenemos la necesidad de ser flexibles y trabajar a favor de moldear ciudades del futuro sostenibles. El sector de la movilidad en general se ha topado con la pandemia en un momento de cambios muy acelerados. Unos cambios motivados fundamentalmente por el rápido despliegue de las tecnologías, por el avance hacia la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático. Y también por los retos que plantea para la movilidad la creciente concentración de la población en entornos urbanos es también la movilidad un sector de sectores. Además de la logística, hoy centro del debate también es la automoción, energías, telecomunicaciones, infraestructuras o tecnología. Para cualquier territorio que quiera liderar el sector de la movilidad, resulta capital la existencia de iniciativas que acerquen estos sectores, permitiendo que interactúen y mejoren entre sí. Inauguramos este encuentro contando con la participación de una gran empresa como es Amazon, que cuenta con unas capacidades logísticas y de distribución extremadamente amplias y que se han anticipado en el sector logístico como ninguna otra empresa, buscando soluciones flexibles e inteligentes. A buen seguro resultará un coloquio más que interesante. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias. Interviene a continuación María Navarro, que es directora asociada del IS, IS Alumni Association, que presenta nuevos proyectos de IS y su agrupación de miembros. Gracias, Beatriz. Buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero agradecer especialmente a José Luis. Eh, por acogernos aquí en este emplazamiento tan especial en Zaragoza. Quiero también eh, felicitaros a, a la Fundación Ibercaja, a Ibercaja, el Banco del Vamos, por este, por este proyecto tan ambicioso y, y que tiene tanto sentido ¿no? en, esta, en esta ciudad. Quiero agradecer también a, a Fred su colaboración otra vez, una vez más, en, en esta actividad del de, de IES. Muchas gracias por, por venir. Y quiero también agradecer la, la participación de Marta Gastón, que ahora no. ¡Ay! Ahora te veo. De Marta Gastón, consejera delegada del, de Economía del Gobierno de Aragón. Pues bienvenidos todos. Eh, bienvenidos todos los que estáis aquí y, y los que nos oyen desde, desde su acceso en casa. Eh, bienvenidos. El IES está encantado. Es el, el primer evento que se hace presencial para antiguos alumnos eh, y. Nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión el volver a esa presencialidad y el poder compartir esas experiencias y volver a, a reunirnos como solíamos hacerlo. Y yo y os quería contar un poco lo que han transcurrido eh, durante estos últimos meses, cómo hemos ido evolucionando, porque es una cosa de lo que yo creo que en la escuela estamos particularmente orgullosos. Somos la primera escuela que hemos eh, vuelto a la, a la presencialidad después de dos meses y medio de pandemia de no parar en cuanto a sesiones online, eh, a adaptarnos, a adaptar los profesores, a adaptar las aulas, a adaptar los equipos técnicos. Eh, hemos sido capaces de adaptar esos programas a las necesidades de cada participante, donde requerían la presencialidad, pues porque los alumnos estaban presencialmente en una ciudad, hemos podido, con unas estrictas medidas de seguridad, hemos podido adaptarnos a, a esas circunstancias. Y también hemos podido, por ejemplo, eh, dando clases en Japón, donde desde luego no nos podíamos acercar, sí que acceder de forma online. Y yo os quiero también poner eh, bueno, un poco un vídeo que, que refleja esta realidad de estos meses de, de, de la escuela. Esto en cuanto a la escuela y luego actualizaros también en, en, en los pilares, en los pilares básicos de la, de la agrupación de la que todos, bueno, de la que la mayoría de vosotros conocéis, los que no, eh, os invito a que, a que os acerquéis luego en el cóctel, si no, Guillermo, que está aquí, eh, compañero mío, estará encantado de daros toda la información que necesitéis. Como sabéis, los, los pilares de la, de la agrupación de, de antiguos alumnos están basados principalmente en. en en la formación, Keep Learning, ¿no? es lo que queremos mantener a los antiguos alumnos actualizados en esa formación, en esa formación de negocio que va produciendo la escuela y que, y que nos encanta compartir. Ese Keep Supporting que tienen muchos de vosotros, ¿no? perteneciendo a esa membresía de, de antiguos alumnos y apoyando en tantas iniciativas que tenemos en la escuela. Ese, Keep Sharing, esa capacidad de, de, de compartir esas experiencias, ese juntarse, ese, ese compartir eh, vivencias, eh, aprendizajes y que tanto enriquece los encuentros y los programas del IES, y ese Keep Growing, que es ese apoyo en esa gestión de carrera de, de todos nuestros alumnos. Esta fue una de las iniciativas que el IES tuvo, ya que estábamos dando toda la, la parte a antiguos alumnos, que es así que ha tenido que ser toda online. De hecho, este es el primer, repito, este es el primer evento que tenemos presencial. Esta, esta iniciativa sí que fue intentando, eh, y de hecho se ha hecho una vez al mes, intentando fomentar esa interacción entre, entre, entre los antiguos alumnos, que como comprenderéis son muchísimos, aquí veis, de distintas eh, partes del mundo, y que conseguimos reunir y, y conseguimos interactuar eh, entre ellos para que para que realmente contribuyeran a, a ese aprendizaje. Tenemos también, eh, que ha pasado ahora el, al online, el programa de transición profesional, que es, un, es una iniciativa de la parte de, del Keep Growing, de ese desarrollo de carrera, para, bueno, para perfiles de, de personas que han tenido que realmente movilizar o, o moverse de esa situación laboral actual y que, y que querían evolucionar a, a otra distinta. No necesariamente por estar en, en paro, pero sí por, por querer evolucionar. También contaros eh, la cantidad de iniciativas con respecto al ecosistema de emprendeduría que se facilitan y se fomentan desde la escuela y que yo creo que no son tan conocidas. Eh, en este momento, pues tenemos plataformas desde financiación a, a emprendeduría, también dinero de antiguos alumnos que facilitan ese emprendimiento eh, a plataformas también de antiguos alumnos. Y esto gestiona bueno, o facilita eh, un montón de puestos de trabajo, y ya veis más de 70.000 puestos de trabajo, y también fomenta que entre nuestros alumnos se dé esa emprendeduría. Comentaros también que los, los, los fondos y los apoyos que nos, que nos realizáis vía la membresía del alumni van, como indica este cuadro, a, principalmente a becas y a, y a research. Um, y que en este momento estamos dando también becas eh, y premiando esa fidelidad de esos, de esos miembros del IES a aquellos familiares, pues ya veis ahí, tanto hijos como cónyuges, eh, facilidades en, en becas para, para realizar un, un programa. Esta, este fomento a la, a la, al research, a la, a la um, investigación. Se ha visto premiado este año con el, con el premio a Xavi Vives, que es uno de nuestros profesores de economía. Veis aquí en, en la foto que lo, le está dando el, el premio Los, los Reyes, ¿no? este pasado mayo. Y luego otra, otra iniciativa que acabamos de poner en, en práctica y de la cual me siento especialmente orgullosa. En, en la pandemia ya nos habían surgido muchas iniciativas para canalizar ese voluntariado y en la pandemia realmente ese voluntariado eh, ha tenido ha explosionado. La verdad es que ha habido de todo. Ha habido gente cediendo materiales, ha habido gente cediendo tiempo, de coaching, de consultoría, de, de querer ayudar, de querer unir gente, proveedores, clientes. Y esto lo hemos, lo hemos canalizado en una iniciativa, en una plataforma social que tendrá su lanzamiento en breve y de los cuales os, os iremos informando a través de la, de la newsletter. También contaros el, la Global Alumni Reunion, que el año pasado, desgraciadamente, la tuvimos que, que anular. Este año, este próximo, 2021, eh, bueno, este próximo curso académico 2021, tendrá lugar en noviembre en, en el nuevo campus de Madrid, que veis aquí la nueva foto, que, in, que inauguraremos en, en breve, y que tendrá una presencia, o tendrá, perdón, el evento va a ser híbrido, va a ser. Eh, Va a haber acceso online, obviamente, para el, para el evento, porque tendremos restricciones probablemente de aforo para el, para el campus, pero estáis todos eh, invitados. Y luego comentaros que el, que el programa, el PDD de Zaragoza 2021, empezó, si mal no recuerdo, este pasado abril. Concluirá este noviembre, pero Guillermo aquí volverá enseguida para lanzar el, el siguiente programa. Cualquier Y ya está, es todo por, por mi parte. Y muchas gracias. La logística, desde luego, todos sabemos que es clave para Aragón y lo es, en primer lugar, por algo tan básico como que puede serlo, gracias a la ubicación privilegiada de nuestra comunidad que conecta el eje del Ebro con el arco atlántico y con el arco mediterráneo. Estamos en el centro, además, de áreas metropolitanas del sur de Europa tan importantes como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, también Toulouse y Burdeos. Es un área de más de 25 millones de habitantes. 300 kilómetros alrededor de Zaragoza, esto lo hemos oído bastante, está el, se concentra el 70% del PIB español. Las autovías, las autopistas principales de nuestro país atraviesan la comunidad de Aragón, el ferrocarril, el aeropuerto que se ha convertido en el segundo aeropuerto de carga de nuestro país por detrás de Madrid. En fin, la logística, como digo, es clave para nuestra comunidad y, por supuesto, es clave, evidentemente, para Amazon que ha reinventado la logística para adecuarla a su negocio. Es siempre. Interesante, muy interesante escuchar a responsables de compañías como, como Amazon, porque en este caso no es que se hayan anticipado al futuro de la logística, sino que están creando la logística del futuro en su sector. Con ustedes, Fred Pats, que es director de Amazon Customer Fulfillment en Francia, Italia y España. Que nos hablará sobre la logística en Amazon rápida y sostenible. Junto a él sube a este escenario Ángela Diego, que es presidente de la agrupación territorial de miembros del IES en Aragón. Cuando quiera. Eh, hola, buenas tardes eh, a todos. Muchísimas gracias por, por vuestra presencia en un acto que, sin duda, como recordaba hace un momento María, es muy especial para nosotros, por lo que a continuación comentaré. Me van a permitir, me vais a permitir, eh, inicialmente, unos eh, agradecimientos que creo que son de, de rigor. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la presencia de nuestra consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Muchísimas gracias, consejera, por tu, por tu presencia. El siguiente agradecimiento es de justicia, bueno, evidentemente hay que agradecer a la Fundación Ibercaja el detalle y la deferencia de que hayan contado con nosotros para organizar esta jornada y en quien mejor que en su director general don nuestro querido José Luis, José Luis Rodrigo, por tu magnífica aportación a una jornada que seguro, seguro va a resultar un éxito. Permítame también o permitirme unos agradecimientos muy especiales a María Navarro, nuestra flamante nueva directora asociada del IS Alumni Association, a Guillermo, Guillermo del Prat, director asociado de los programas que estamos desarrollando aquí en Zaragoza, y a una figura que ha resultado también clave para la organización de este evento, que es Javier. Javier Muñoz, muchísimas gracias, Javier, porque sin tu colaboración, sin duda, esto no hubiera sido posible. Y, por supuesto, por supuesto, no en último lugar, sino en un lugar preferente, agradecerle a Fred, a Fred Pache, director de Amazon Customer Fulfillment en Francia, Italia y España, para el sur de Europa, por su presencia aquí. Seguro, seguro que eh, va a resultar, los que hemos tenido ya la oportunidad de hablar con él, altamente interesante lo que nos va a comentar. Decía María hace un momento, y es cierto, quiero. Eh, manifestar la, eh, bueno, la alegría que experimentamos en el IES porque este acto es el primer acto que se lleva a cabo por nuestra asociación aquí en Aragón desde el pasado 9 de marzo del 2020. Nosotros aún tuvimos el valor, digo porque ya era una época oscura de organizar un, un evento, el, fue el 9 de marzo, es decir, cuatro o cinco días antes de que se decretara el estado de alarma, y nos acompañó en aquel momento la profesora Mireia Laseras y Alex López, que nos hablaron sobre la marca personal. Bueno, 16 meses después y después de haber pasado un, un auténtico X horror, diría yo, eh, aquí estamos de nuevo, con lo cual, repito, es... Eh, una gran satisfacción. Por cierto, es el primer acto en España y según nos comunicaban, María, el segundo acto a nivel mundial, ¿no? Creo que ha habido el primero ha sido en Dubai, después vamos vamos nosotros. Bueno, permítame que antes de darle la palabra a Fred, unas breves eh, notas sobre una compañía por lo demás no conocida, sino hiperconocida. Cuatro datos para poner un poco en contexto la presencia de nuestro de nuestro personaje Amazon. Como todos ustedes saben, es una compañía norteamericana de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, en el estado de Washington. Fue fundada, como todos ustedes ya saben, por 10 Besos el 5 de julio del año 94. El señor Besos seleccionó el nombre, Curiosidades, de Amazon, mirando el diccionario y optó por Amazon, bueno, pues porque la recordaba el río Amazonas. El río Amazonas para él era un lugar exótico y diferente, tal y como él planeaba su tienda, el Amazonas era el río más grande del mundo y planeaba, como así parece ser que ha sido, convertir su tienda en la más grande del mundo. Su famoso logotipo, la sonrisa curvada que va de la A a la Z, que quiere significar que todo es posible pedirlo en Amazon desde la A, hasta la Z. Como sabéis, o como saben, comenzó vendiendo libros en línea en la red. Y ya en el 2001, es decir, cuatro años más tarde de su, de su siete años más tarde de su fundación, sus ingresos ya fueron superiores a mil millones de dólares. En el año 99, dos años antes, la revista Time ya había nombrado a Jeff Bezos como personaje del, del año. El 15 de mayo del 2017. Con, cumpliendo ya dos décadas Amazon su valor bursátil estaba próximo a los 460.000 millones de dólares y ya era la cuarta empresa más grande del índice Standard Poor's entre Microsoft y Facebook. Amazon se valoró en más de 1,6 billones de dólares a principios de septiembre del 2020. En agosto de ese año de 2020 Jeff besos vendió el 2% de sus acciones por 3.100 millones de dólares y se convirtió en el hombre, si no el más rico de los más ricos del mundo. Dentro del ranking de empresas con mayor valor de capitalización bursátil del índice de Jones, esto estamos hablando de datos de 8 de abril del 21, Amazon ocupa en estos momentos, como he dicho, el tercer lugar con 1,6 billones de dólares detrás inmediatamente de Apple y Microsoft. Eh, el año 2020 sus ventas han sido de 386.000 millones de dólares y la previsión de sus ejecutivos indicaría que este año 2021 sobrepasará los 500.000 millones como consecuencia de la explosión de las ventas online se calcula que unos 200 millones de visitantes eh, acuden a amazon al mes. solamente amazon prime alcanzará, se calcula, el próximo año los 153 millones de personas. y más de un millón de nuevos vendedores se incorporan a la plataforma cada año. se calcula que el 85% de los cuales son rentables. y a termino, eh, amazon ha triplicado sus ingresos durante el primer trimestre de este año. Con un beneficio que, va a sobrepasar, que ha sobrepasado los 8.000 millones de dólares, tres veces más que en el 2020, con un incremento de ventas del 44% en relación al 2020, en el primer trimestre del 2020. Sus ventas han sido 108.500 millones de dólares. Insisto, el incremento del comercio electrónico durante esta crisis y el impulso de su división centrada en la Amazon Web Services ha conseguido que lleguemos a estas cifras absolutamente creomareantes. Como también saben, Jeff Bezos ha anunciado que dejará la compañía como CEO en el último trimestre de este año y será Andy Jaycee, creador de la Amazon Web Services, el próximo CEO de Amazon. Pues bien, dicho esto... Eh, Queda presentar a Fred, Fred Pace. Nació en los Países Bajos, en Groningen, en el año 1959. Es licenciado en economía por la Heiger Economic School de Ámsterdam y en el año 84 llegó a Barcelona para ser el primer empleado de Apple y crear su filial en España. Empresa Apple en la que pasó 18 años hasta convertirse en el responsable de distribución de la marca para eh, Europa, Oriente Medio y África. En el 2004 dejó la compañía, el desgaste personal, según nos ha comentado, era tremendo, llegaba a viajar hasta tres países diferentes cada semana, y optó por el emprendimiento personal, fundando su propia empresa que se dedicó a la venta de textiles importados de Asia. Que, por cierto, ¿qué pasó? Fracasó. Fracasaba bueno. por completo. Pues fracaso. Eh, seguimos entonces, bueno, como fracaso, en el 2011 volvió al mundo de las multinacionales e inicia su carrera en Amazon como director del que era entonces el mayor centro logístico del grupo en Europa, concretamente en Alemania, donde estuvo seis meses. Una vez concluido este periodo vuelve a Madrid como director de Amazon también de explotación, con la tarea de crear el primer centro logístico de Amazon en España, que se abrió, como saben en julio del 2012 en San Fernando de Henares. Actualmente ocupa el cargo de director de operaciones de Amazon para el sur de Europa. Dicen que cada semana viene analizando unas 500 métricas de software, el 80% de los cuales, Fred, están relacionadas con el cliente. Según tus palabras, estáis obsesionados con el cliente. Estamos ahí, los clientes lo saben que es lo más importante y luego os puedo explicar el por qué. Luego lo, luego lo sí, comentamos. Sí, sí. En cualquier caso, es una de sus frases preferidas, la verdadera innovación nos dice es reinvertarte por tu cliente. Y de hecho, cada mañana con su equipo de sus directivos se da un paseo cuando le es posible por sus viajes por los almacenes para conocer el pulso de lo que considera de las opiniones de sus trabajadores para escuchar sus propuestas de mejora. Está casado, tiene tres hijos el seguidor del Barça, y cuentan, y cuentan que, eh, los cuentas, que ha tenido la oportunidad, en Cupertino, en California, tuvo la oportunidad de conocer a Steve Jobs. Según los cuentas, ahora nos lo explica a su momento, <laughs> Fred, porque os presentaron, y la primera pregunta que te hizo es una pregunta, por lo visto, bastante normal, debe ser, o era bastante normal para el señor eh, Jobs, porque creo que te preguntó directamente... ¿Cuál es tu valor añadido en la empresa? Es correcto. Imagínate que, que estás, en, estás en Cupertino, con 26, 27 años, ya con un, un cargo en la, en la empresa, te presenta Steve Jobs, él no te presenta, normal, porque todo el mundo lo conoce, y eso me había una pregunta, es lo que dice Ángel, es que ¿qué valor añadido das a la empresa? yo no tenía respuesta. Y aún no tendría. <laughs> bueno, tampoco era tan, tan difícil, yo creo que tampoco era tan complicada. Cualquier caso, eh, bueno, tenemos la suerte de escuchar ahora a Fred, la logística en Amazon rápida y sostenible. Cuando quieras. Fred. Gracias, eh, Ángel. Buenas tardes a todos. Eh, y antes de empezar, me gustaría dar gracias al consejero por venir aquí y a recibirnos a Ángel, a María y a Javier. Eso ha estado José. Luis, por una cosa. Eh, he hablado todo el día con él y es una persona, un personaje muy curioso. Lo que está haciendo José Luis a través de la Fundación de Ibercaja, como Building City, es importante. También os puede decir que José Luis no lo puede hacer solo. Necesitamos empresas, personas que realmente lanza y de una forma acelerada a Zaragoza, este proyecto. Yo creo, y el mayor, me lo voy a llevar a, a casa como un deber, cómo se puede ayudar, cómo no, yo personalmente, aparte también de empresa, como Amazon, pueda ayudar esto. Yo lo veo, el, el, tú ya sabes que te he dicho antes, que el proyecto es tan importante, no solamente para Sorsa, pero para, no solamente para España, pero para el mundo entero, que tenemos que enfocar en esto. Y yo creo que esa no tiene que ser un proyecto, tiene que ser piloto en esto. Y por eso tenemos que traer a empresas que a lo mejor están más avanzados, que vamos a probar cosas en esta ciudad. Eh, a mí, mi apoyo tiene José Luis, eh, y hablamos más tarde sobre esto. Dicho esto, eh, voy a hacer una presentación un breve. Habrá dos vídeos. Un vídeo como, como es un mocen, qué hacemos en un mocen. Uh, se llama FC Tours, es el segundo vídeo. Y antes, hace, antes de la pandemia, hicimos FC Tours, uh, que la gente invitamos. Había en la página web, podrías, uh, uh, como invitación o no como invitado, podrías uh, llegar al FC y realmente hacer un tour por el mismo FC, porque queremos ser abierto a la gente, ve cómo funciona Amazon, para realmente sabe qué pasa después de un clic. Después de un clic, después de una compra, que hacéis. Vale. Eh, dicho esto, y si tengo el clicker aquí, que este facilita bastante más las cosas. Start with the customer and then work backwards. ¿Qué quiere decir eso? En Amazon nos encanta ser pioneros inventar. A nosotros nos gusta coger las cosas y mejorarlas. Llevándolos hasta el punto en que la gente piensa, vaya, este es algo diferente. Pero es más, lo que realmente nos apasiona es ver que lo que hemos inventado se convierte en el nuevo normal. ¿Cómo hacemos el cliente primero y working backwards? Empezando por el cliente es tan importante, porque el cliente nos indica lo que quiere, dónde lo quiere, cuándo lo quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el sistema operativo, que el motor, el, el engine de, de Amazon, de los procesos, está empezando con el cliente. El sistema nos indica cuándo y dónde nos, él quiere el producto. Esto requiere transporte. Entonces, se genera transporte. Cuando tenemos el pick, hay que preparar el pedido, todo esto es el cliente backwards. Es súper importante para tener. El futuro, la generación, la generación de futuras eh, expansiones. Os voy a saltar ahora eh, el primer vídeo. Es un poco, es mi vídeo sobre los robotics, cómo funciona. Eh, y después también vemos también el otro vídeo también con robotics, que es súper interesante. Mira, cuando yo estoy en el despacho y quiero relajarme algo, me voy al shop floor y voy a ver a los robots porque me tranquiliza. Entonces vuelvo otra vez a la oficina. Luego os vais a ver por qué. Video, por favor. Most people look at an Amazon fulfillment center and imagine all the stuff inside. When I look at it, I see data. I'm Russell Al chief scientist with Amazon Worldwide Operations. There are 1 to 4 million bins per fulfillment center and on the order of 10 million items. We have computer vision systems analyzing images to help us securely keep track of where everything is. Since our fulfillment centers are set up largely on a Manhattan style grid, the paths that the pods can follow is relatively structured and organized. So, the first decision I have to make is which orders I want to pick at the same time in order to get the items in the same box. And that's a large combinatorial optimization problem that I have to solve, and I'm solving in real time using that information we try to minimize the distance the pods have to travel we have decision engines and decision logic ai optimization that's running to make those decisions in real time on a constant basis as the information underneath changes we may build predictions of an action of how likely am i to need to access this pod in the next hour 2 hours 3 hours 4 hours once we put a label on the box, the transportation execution systems and processes all have to take over. So we'll use machine learning to build information about how long it takes to travel from point A to point B. To make the magic happen and get prime shipping in one day, we need to better use all of that information, which machine learning and optimization at scale enables us to do. Lo que veis ahora es el que nosotros llamamos el Amazon Flywheel. Realmente es donde comenzó todo. Amazon en sí es un ejemplo de, de éxito de un startup con convicciones profundas y la filosofía de crecimiento. Siguiendo el diagrama de Jeff Bezos, eh, os puedo explicar, como veis, el Customer Experience, el, la experiencia del cliente depende de varias cosas. Empezamos con la selección. Es el portfolio de productos que puedes ofrecer al cliente. De más productos que puedes ofrecer, mejor es la experiencia para el cliente. Y si el Customer Experience y el, la experiencia del cliente está bien y es a nivel alto, que va a generar que compra más, entonces genera más tráfico en tu página web. Si este genera mucho tráfico en la página web, resulta que vendedores y sellers quieren apuntar a esta página web. Y si este sigue así, a nivel de economía, si este crecimiento que vemos, este reduce al final el coste y este directamente reduce los precios para los clientes. Pero hay más. Como podéis ver, en poco más de 20 años hemos pasado a ser una librería online a una empresa algo más completo. Amazon Seller Central permite a las empresas sacar partida de nuestra amplia red de gestión logística. Y a nuestra experiencia. Las empresas envían sus productos a los centros logísticos de Amazon y nosotros nos encargamos de recogerlos, embalarlos, enviarlos y proporcionar el servicio de atención al cliente. El adver Amazon Advertising, por ejemplo, ayuda a las empresas a llegar a clientes de todo el mundo con soluciones y anuncios de autoservicio creados para todos los niveles de experiencia de marketing. Y a través de Amazon Business, Ofrecemos a, la empresa, a las empresas descuentas por la compra al, por mayor de más de 100.000 productos. Envío gratuito, ilimitado en los periodos a la posibilidad de crear grupos de compra y convertir métodos de pago. Selección: que os digo antes, lo más importante una de las cosas muy importantes es ofrecer lo máximo distintos productos. En el Marketplace nos esforzamos en ofrecer los mejores precios, la más amplia selección de productos y la mayor brevedad de entrega posible. Comenzamos vendiendo libros y ahora aspiramos a convertirnos en un lugar en el que los clientes puedan encontrar todo lo que quieren. Les ofrecemos cientos de millones de productos con una selección que nos deja de crecer, sobre todo gracias a los terceros vendedores, incluyendo a los miles que proceden de España. Los cuales registran sus productos para llegar hasta los clientes de Amazon, tiene por todo el mundo. No solamente la selección es importante, también la rapidez de entrega. En la foto veis ahí a Jeff Bezos cuando él recibió su premio Prime Now. Déjame explicar un poco lo que es Prime Now. Hace más de 20 años, cuando comenzamos las entregas, que duraban semanas. Lo que era normal, el estándar. Después nos alegramos de saber que podríamos hacer entregas en plazo de cuatro o cinco días, todo un logro. Continuamos innovando para hacer la entrega en un día, lo normal para los clientes Prime. Prime estuvo disponible para los clientes en España en 2011. Por pues supuesto, Prime ofrece un rango de beneficios, desde el Prime Video hasta Prime Music, incluido el almacenamiento de fotos, entre otros. En diciembre de 2014. Lanzamos Prime Now en Manhattan con el compromiso de hacer entrega en una hora. Dos años después, en 2016, llevamos este servicio a nuestros clientes Prime en Madrid y Barcelona. Ahora Prime está disponible en más de 100 ciudades de todo el mundo. ¿Cómo funciona esto de Prime? Prime Now ofrece a través de una app la entrega en una hora de miles de productos esenciales para el día a día. Prime Now Está respaldado por la red cada vez mayor de centros logísticos de Amazon que utilizan tecnología de alta calidad con el fin de acelerar los tiempos de entrega para los clientes. Los miembros de Prime pueden conseguir productos tales como toallitas húmedas, champú, libros, juguetes y baterías que llegan a sus hogares en una hora o menos. En esta foto, por ejemplo, podéis ver a Jeff besos con un repartidor realmente asustado encontrarse con Jeff Besos en su apartamento en Nueva York. Realmente Jeff Besos voló a coger un avión eh, para ir a Nueva York para realmente eh, saber de primera mano cómo funciona, si realmente funciona bien a Prime Now. Somos así también. De un garaje a más de 50 plus, casi 60 Fulfillment Centers en Europa. En 1994, en un garaje de Seattle, teníamos cinco empleados. Actualmente, tenemos más de 1.3 millones. Cuando yo empecé hace nueve años en Amazon, había a nivel mundial 54.000 personas. Ahora, 1.3 millones. Es un ejemplo de crecimiento que tenemos actualmente. Y no paramos ahí. Para servir a todos nuestros clientes y ayudarles a que reciban sus pedidos rápidamente, asegurándolos una experiencia de compra excelente, contamos con nuestra red logística. Esta se basa en el emplazamiento estratégico de centros, logísticos en devoluciones de en ocho países de Europa, los cuales dan servicio a los clientes de Amazon y a sus terceros vendedores de toda Europa, incluida en España. Que me gustaría también explicar que, no son centros individuales, lo tenéis que ver como una red. ¿Cómo funciona que si ofrecemos 300 millones de productos distintos no lo puedes tener en un sitio? Entonces lo tienes que montar y ver como una red, un network de fulfillment centers en Europa para servir a todos sus clientes. El pedido, el sistema es así, que tú pides algo y este producto puede estar disponible o no está disponible en el FSI que está en España, pero en Alemania, entonces le enviamos de esta manera a través de cualquier transporte para que llegue a su sitio y el día que tú quieres tenerlo. Que os enseñan aquí los 10 años en, um, en España, tenemos actualmente 7 centros logísticos donde se almacenan y preparan los pedidos. Estamos hablando de San Fernando, de Nares, Alcalá de Nares, dos hermanos de Sevilla, prat Barcelona, Matraes, Barcelona, Casabebas, Barcelona y escas en Toledo. Dos centros de distribución, 19 estaciones logísticas, más bien para la última milla y tres centros urbanos de Prime Now. Lo que veis a la izquierda es el fulfillment centro en Barcelona. Barcelona hicimos 2017. Es el más grande de Europa que actualmente tenemos. Tenemos dos, una en Barcelona, otra en Londres. Tiene 200.000 metros cuadrados edificados. Es ground floor, es suelo, más tres plantas. Tiene capacidad de enviar, o primero, recibir un millón de unidades al día y al mismo momento enviar un millón de unidades al día, enviarlos. Tiene 4.000 eh, robots y más o menos 50.000 estanterías, como has visto antes en el vídeo. Es uno de los más grandes, eh, han logrado ya varias veces esa capacidad y realmente es un orgullo, eh, orgulloso de tenerlo en España. Déjeme enseñar un, el siguiente vídeo, donde podéis ver dos almacenes distintos. Uno, donde están los, los estanterías fijos donde tiene el empleado tiene que ir a la estantería y si vas a Amazon Robotics el siguiente es realmente la estantería bien hacia la persona. One of the things we well, mess so much during COVID-19 is not being able to take you through our fulfillment center in person. We're still here and working hard to get your parcels delivered safely. I always thought we'd take the chance to bring the tour to you, wherever you are. So welcome. Welcome So Welcome to Satu. A Louvre Blanc, en Welcome to the Amazon Fulfillment Center tour. We're really excited to be showing you around our building. Hi, everybody. My name's Paul, and I'm going to be your first tour guide of the day. Today we're in Rugeley. This building is one of our Amazon fulfillment centres, or FC for short. This building is 750,000 square feet, or 10 football pitches, if you want a comparison. All of our buildings are named after the nearest international airport. The nearest international airport to this building is Birmingham, so this building is called BHX1. And I think you'll agree, the view from where we are now is quite spectacular. This is Sarah. And Sarah's making one of our famous boxes to turn up at your doorstep. Thank you, Sarah. This box has been on quite a journey. But let's go and see where it all started. So let's go and see Adam have received. This is where the whole process starts from. It's actually a combination of people, technology, and high-tech computer algorithms. Over half the items sold on the Amazon website by our small and medium-sized business are done this by using fulfilled by Amazon. Now this is where we will bring the items in. We'll pick the items, we'll pack the items, we'll ship them out, and we'll even take care of the customer services for them. And more and more businesses are taking this up each year. As the items make their way up the conveyor belt, one of our associates will take the items off and we will scan the barcode that is on the items. Now, once we've done this, we will then place the item into a black tote. Once it's the items inside the tote, it will goes back onto our conveyor belt. Which lets us distribute the item throughout the FC and it will make its way to our stowing area. So we're going to go upstairs and I'm going to pass you over to Tony. Now that we've received our items, they're now ready to stow. The way it works is that we scan our item's barcode, we then check it for damages, we then pop it onto the shelf and then we scan the barcode off that shelf location. Once it's on there, we know exactly where the item is at any time and we can immediately go to that when we go into our next process. This method of stowing has been very successful. However, over recent years, we've developed something even more exciting. So let's head over to our robotic site with Marta. my name's is martha and i'm here in dunstable at one of our cutting-edge amazon robotics Fushima centers this building is what we call ltn4 do you remember the naming system perfect the amazon robots are activated once the associates logs into their working station to perform his or her task the robots are bringing yellow shelves to our working stations where our associates can fill up pots with more products or we can pick up your orders. This is one of our shelving units. Our orange rectangular robots are going underneath these pots and the lifting device is picking up a shelf just a bit from the floor so it can be moved to our working station. Let's see our stone station so I can show you how we are filling up. Pots with the products. Our associates are asked to assign containers to themselves. The next step is to pick up an item from the container. Then we just have to scan this barcode and find the space in the shelving units for this product. Probably you are wondering if the system tells us where we should put this product it's completely random we call it random store method so that means that the most popular items are spread across all the levels and not all in one place after the process is completed then we've got digital and physical match in our system and all these items are available on our website for the customers at amazon we are continuously looking for ways to make improvements and this robotic arm is one of our newer features it's actually called a palletizer and it helps us move heavy totes around quickly and safely. Once you hit buy now button on Amazon website, this is beginning of our outbound operations processes. Once you order a product, the information about the item will go to our system and then the robots will be informed about which item you've ordered and where it is located then the robots will pick up a pot and bring it to our working stations facing correct side. informations are on the screen. then we just have to pick up the item from the shelf and put it to the correct container. in one container we can have products ordered by several different customers. if you would order, let's say, five items, it's really rare that one picker only will pick up all of your items. more likely they will be picked up by several different pickers. All the items you could find in this building fit into our containers. We also sell bigger items, such as kayaks or TVs, even, and we store them in our so-called non-sortable footing centers. Once your products are picked up, they will travel in a tote down to our multi-pack area, where they will be packed by our associates. And here we are in the flow room at LCY2. This is where operations to my right are watching the workflow to make sure everybody's delivery is leaving on time. To the left of me here are the engineers. These guys are watching the conveyor belts. We have 16 miles in this building and they're making sure it's all working smoothly. This is pack. This is where all of your items end up after they've been picked and they will then come down the lines and they'll be sorted into single pack and multiple pack. Just behind me, I have Sebi packing on singles today. And he's putting one item inside each box. Everything that they need is here. So all of their boxes, their envelopes, and their tape is always on this station or easily accessible. And they do move around onto different processes as is required. So what he'll do is he will scan his item onto the system. It will tell him exactly what size box he requires. We then have the tape that is cut exactly to the size of that box. So we do not waste anything. Once he's finished packing, it will then go onto the line and then sent down to slam and then to shipping. Now that we've finished packing our box and popped it onto the conveyor belt, it's now going to come to what we call slam. Slam stands for scan, label, apply, and manifest, and this is where all of our parcels pass through before going down to shipping. This label is applied by a little bit of air pressure. And each of these parcels is going to be scanned with the little white barcode that we applied at the pack station, and each one of these barcodes is going to identify what's inside that box. Once that's been scanned, it will then go through into the system automatically, and it will tell the system which address label is required. Once these parcels have continued through this part, it will get separated into large and small boxes, and these will continue down to shipping. What's pretty cool about this machine is that it can do this whole process without stopping the parcel. So that label is supplied straight away and it continues and generates within a matter of seconds the next label. This is our final stop. This is shipping. This is where all of our parcels end up. They're going to be sorted and then they'll be sent onto the trucks via pallets and ATS parts. As you can see behind me, we have some chutes. These are where our parcels are sorted and sent down the lines. So each one of these conveyor belts is a different distribution centre. And those workers behind me are going to scan those parcels and send them off onto the correct pallet or ATS part. And then they will then be scanned into the truck that needs to go to that area our trucks they come throughout the day they are given a time slot when they can come into the back of the building and then they have a certain amount of time for those parcels to get inside that truck. Once it's loaded they will then close the truck and send it on its way. This is the last stop of our tour. Thank you so much for coming around with us today. We hope you keep safe and we hope to see you in person on one of our tours soon. Thanks for taking our tour today. It's been a pleasure to show you around. Llegamos <laughs> a España y llevamos 10 años. Y hemos tenido bastante impacto en España, en su economía. Un eh, par de números. Hemos en, invertido aquí en España más de 6.8 billones de euros desde 2011. 9.000 pymes están utilizando nuestro marketplace, nuestra nuestro plataforma, para no solamente entregas en España, pero también enviar al resto de Europa. Actualmente tenemos 12.000, o hemos generado empleo para 12.000 directos, eso quiere decir, con contratos indefinidos. Y os puedo decir que este año vamos a añadir 3.000 más. Vamos a abrir dos centros, uno en Murcia, otro en Madrid, eh, que van a ser operativos a finales de agosto para estar preparados para Black Friday y las Navidades. Otra cosa muy importante y muy importante para nosotros es el tema de la sostenibilidad. Eh, en 2019 anunciamos nuestro compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima 10 años antes de lo previsto. A través de Climate Pledge Clim hacemos un llamamiento a los países firmantes para acabar con las emisiones de carbono de todas sus compañías en el año 2040, 10 años antes de lo establecido por el Acuerdo de París. Fuimos la primera compañía en firmar este compromiso. e hemos trabajado para que outras empresas tamén lo hagan. Ho en día somos o son ya 53 compañías fermantes, incluindo empresas como Unilever, Microsoft, Acciona, IBM ou Mercedes-Benz. Por primeira vez nos comprometimos a lograr un reto desta de alcance, máis allá das medidas que implementamos día a día na compañía. Nuestros compromisos. Garnizar el 50% de todos nuestros envíos estarán exentos de carbono para 2030, utilizando los vídeos eléctricos que ya he mencionado antes para llevar a cabo. Lograr el 100% de nuestras emisiones quedan exentas de carbono para 2040, una década antes de lo establecido por el Acuerdo de París. Utilizar energía 100% renovable para el 2030, invirtiendo más en paneles solares, por ejemplo. Sabemos, es ambioso, pero también es emocionante. Y más compañeros siguen nuestro ejemplo. Y es un reto para nosotros. Y como he dicho antes, es challenging, pero muy importante para todo. ¿Qué estamos haciendo realmente para llegar a eso? En diciembre de 2020, Amazon se convirtió en el mayor comprador privado de energía renovable hasta la fecha invertimos en soluciones climáticas naturales mediante la creación del Right Now Climate Fund, un fondo global de 100 millones de dólares en colaboración con The Nature Conservancy. Amazon realizó el pedido más grande jamás realizado a Rivian, consistente en 100.000 nuevos vehículos eléctricos para su red de destrucción. Amazon apoya el desarrollo global de tecnología sostenible y descarbonizante a través de Climate Platform Fund, con una inversión de 2.000 millones de dólares. Las plantas de en España actualmente contamos con una granja de, de paneles solares en Sevilla, con capacidad de 149 megavatios. Y hemos anunciado otra en Zaragoza que entrará en funciones este año. Sirven y servirán para proveer energía limpia tanto a la red logística como sobre todo a los futuros centros de datos de compañía Amazon Cloud AWS. Amazon Web Services apuesta además por la región de Aragón, donde está preparando la apertura de la región AWS Amazon Cloud de Europa. Para apoyar la transformación digital de España, la nueva región AWS de Europa, Amazon Cloud, representa una inversión de 2.500 millones de euros durante los próximos 10 años aquí en Aragón. Esta nueva inversión incrementará de España, el PIB de España en aproximadamente 1.800 millones de euros y creará 1.300 millones vuestro trabajo en los próximos tres años. Siempre os digo, y quiero cerrar con esto realmente, os puede explicar tecnología, os puede hablar durante muchísimo tiempo, horas y horas, sobre la última tecnología que vamos a implementar este año o el año que viene. Pero hay una cosa mucho más importante, que son la gente que trabaja en nuestros centros. La gente que trabaja en cada empresa. Nunca hay que olvidar que siempre vamos a necesitar a estas personas. Cuando yo anuncié hace cuatro años la primera planta robótica en España, toda la prensa, la primera pregunta de la prensa era: ¿Vais a matar empleo? Pues fíjate, tenemos 4.000 robots en Barcelona y tenemos actualmente con contrato indefinido, 4.000 personas trabajando en BCN1 en Barcelona. Y no quiero hablar de indirectos, no quiero hablar de los camioneros, no quiero hablar de cantinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es tan importante que os puedo dar un par de ejemplos. El tema de Career Choice, por ejemplo. Nosotros ofrecemos, porque sabemos que parte de este, nuestro plantilla a lo mejor de cuatro o cinco años quiere hacer otra cosa. Y a lo mejor no están preparados, porque hace cinco o seis años o 10 años había la crisis y cogía cualquier trabajo para apoyar a su familia. Amazon empezó, está empezando y ya estamos bastante en marcha con un programa que se llama Career Choice. ¿Qué significa? Que nos of ofrecemos a cada empleado que pueda aceptar ou hacer un cursillo que sea de cualquier cosa que él quiere, pagado por Amazon, por empleado 2.000 euros al año durante cuatro años, porque sabemos que le van a necesitar y no ellos. Sabemos que la economía española necesita a esa gente para crecer. Y otra cosa muy importante también para de nosotros es lo que Jeff siempre nos dice. No tendríamos éxito. Si no estuviéramos si dispuestos a fracasar. Y por eso también os dije dijo cuando yo empecé o quería empezar mi propia empresa, un fracaso total. ¿Hay que tener miedo a fracasar? No. Hay que saber salir al mismo, el buen momento para salir un fracaso, eso sí. Pero es una experiencia, y de experiencias se ayuda para futuros proyectos. No tenemos, en Amazon no tenemos miedo a fracasar. El fracaso y la innovación son inseparables. Para inventar hay que experimentar. Si ya sabes de antemano que algo va a funcionar, deja de ser un experimento. La mayoría de grandes compañías aceptan la idea de la innovación, pero no están dispuestas a fracasar antes de lograrlo. Los triunfadores pagan por todos los intentos. Y con esto. Os doy gracias por recibirme aquí en Argon. Gracias. Muy bien, gracias, Fred. Un auténtico lujo, como ya podíamos imaginar. Evidentemente, tenemos aquí, se nos han aportado por parte de, del público que nos acompaña hoy, de nuestra gente, un montón de preguntas. Yo te voy a hacer preguntas, tú si quieres, pues deberías de contestarlas, pero si consideras conveniente, pues no las contestas. Pero es aún, muy fácil, es vamos esperado. a intentarlo. Oye, hay una. En, antes de nada, porque lo has hecho y te lo agradecemos muchísimo, sobre todo a los que apreciamos tanto este proyecto de, de Mobility City, pero me gustaría volver a incidir, ¿no? Porque es un proyecto, como ya nos ha explicado José Luis, muy innovador, es un proyecto eh, de la Fundación Ibercaja, con la colaboración, por supuesto, de, del Gobierno de Aragón. ¿no? Es una iniciativa especialmente interesante, la hemos comentado en, en la comida. Sabemos que te ha llamado. Eh, la atención, estamos hablando de movilidad, de desarrollo, de innovación y demás. ¿no? Eh, en este sentido, bueno, los socios, también lo hemos comentado, no Le, de gran nivel que están apoyando eh, socios de todo tipo de empresas y de sectores, de automóvil, de telecomunicaciones, de energía. Eh, en junio ya había, en junio de este año ya, 35 grandes empresas. Yo querría hacerte en este sentido eh, dos preguntas. Uno, o la primera, ¿realmente cómo veis desde una empresa tan sumamente, eh, bueno, eh, es, tecnificada y robotizada como sois vosotros, como hemos podido ver en los vídeos. ¿Cómo veis este tipo de iniciativas? Y en segundo lugar, eh, bueno, eh, si hipotéticamente, bueno, en el futuro eh, podríais, para darle una alegría a José Luis, pues participar en este proyecto. Vale, empezamos por bueno, ¿no? primero. Es clave. Eh, estamos realmente hablando de la última milla. Eh, actualmente no estamos en, en, en una tendencia de un, un cambio radical. Eh, Vamos a tener menos coches en, la, en las ciudades, vamos a tener mucho menos transporte personal en las ciudades, vamos a tener muchos más espacios verdes para la gente, para los ciudadanos, que es clave, que es importante. ¿Dónde nos deja en general el transporte de la autonomía? No hay solución actualmente que valga. Yo creo que necesita una solución de, de brainstorming, de gente que ya sabe de este tema, que ya han experimentado, que ha fracasado, como he dicho antes, eh, en este sentido. Eh, pero no solamente las empresas. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar junto con el tema público y privado eh, para llegar a una solución. Habrá soluciones, es una cuestión de tiempo y a lo mejor habrá soluciones que no nos sirven durante un periodo y hay que buscar mejorar esos temas. Eh um, realmente no tenemos que intentar mejorar algo lo que tenemos. Yo uh, suelo decir a a mi gente que mejorar es, es es importante, pero para un cambio tan radical necesitas un objetivo más lejano y tener un 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 guiplan un, un un camino para llegar a esto, ¿no? Uh -huh. Y este es más distancia y necesita más tiempo. Y también decisos proyectos que fracasan. Pero no hay que temor, tener temor a estos fracasos. forma parte del proyecto. Punto. Perfecto, me quedo... Quería Y con un... la segunda, porque luego José Luis me habla conmigo y no digo nada sobre eso. Um, sí, llega el José Luis tiene todo mi apoyo. Uh, y solo lo conozco un día y medio, por decirlo de forma. Fíjate, es que me mm. uh, más tiempo conocer de mi mujer. Pero <risa> <risa> veo el proyecto tan vital. Um, y a lo mejor, eh, también no soy muy transparente con esto, José Luis lo sabes, me conoces ya un pelín. Eh, a lo mejor necesito más ayudas y, y, y realmente lanzar con más, con más rapidez, con más apoyo eh, de, varios, de varios ángulos, ¿no? por decirlo de forma genial. Gracias, Fred. Eh, la siguiente pregunta eh, viene un poco vinculada a la situación actual ¿no? en la que nos encontramos. Bueno, pues ya, afortunadamente, parece que poco a poco. Y dejando de atrás esta pandemia que nos ha dejado tan, tan tocados, no, me queda un poco. Quería hacerte mención al tema de, eh, del personal, de las plantillas. Sabemos, nos has comentado la importancia que tú y que vuestra organización dais a las personas. En este sentido, quería hacerte has comentado hace un momento que hablamos de 14.000 personas indefinidas eh, trabajadores aquí en España. Eh, Querría que nos explicases un poco en esas expansiones o en esas nuevas aperturas que tenéis previstas en los próximos meses en España, nos has comentado alguna de ellas y demás. ¿Cuál es vuestra política en el sentido de la incorporación de plantillas a vuestras compañías? ¿Cuáles son los procesos? Eh, sabemos que estás también muy interesado en los temas de las universidades, nos has preguntado qué universidades y demás. ¿Cuál es la incorporación? ¿Cuál es el sistema que estáis utilizando para incorporar gente en los proyectos que a lo largo de España, por supuesto, estáis poniendo en Sí, es, es una. Respuesta bastante fácil. Como he dicho antes, eh, puedes tener toda la tecnología, pero si no tienes el leadership, el, el management team adecuado en cada centro, la tecnología no te va a ayudar. El input siempre hay muchas empresas que solo ven a nivel productividad, resultados, pero esos son outputs. Lo más importante, por lo menos en mi punto de vista, desde mi punto de vista es hay que mirar los inputs. Y hay dos cosas muy importantes. Una es la calidad como input en todos los procesos, en el hiring process, en los procesos de, de tecnología. Y el segundo punto, igual de importancia, si no más, es el engagement, el compromiso de la gente con quien trabajas. Una cosa es motivar a la gente. Le haces un bueno, bien hecho y aquí de dos días baja su rendimiento porque no está feliz. Si tú sabes o ponemos intentas de buscar el compromiso de la gente y no estoy hablando de directivos, realmente estoy hablando de la gente que hace el trabajo, no, shop floor. Si tú sabes encontrar y después de buscar para encontrar realmente eh, y formalizar el engagement, el compromiso de esta gente eh, cuesta mucho más, no es fácil, que también dura más y eso es clave. Um, os puedo dar un ejemplo. En Amazon tenemos un, um, un sistema que cada mañana, cuando arrancas tu ordenador o tu escáner, sale una pregunta. Y puede ser una pregunta, y a la misma pregunta en todo el mundo. Y una pregunta puede ser, ¿has encontrado los aseos limpios? Vaya tontería, ¿no? Pues no. Son preguntas claves. Sabemos entonces, porque hacemos en cada centro la misma pregunta, dónde la gente no lo ve tan limpios. Entonces actuamos. Es importante, pero más importante que sabemos contestar a una preocupación de los empleados. Una pregunta que también eh, bueno, pues nos la han hecho en bastantes, eh, bastantes de las personas que eh, nos acompañan. El varón ha añadido. Desde vuestro punto de vista, eh, Fred, ¿qué aporta Amazon a los países, a las zonas en las que opera? Yo creo que primero es la creación de empleo. Eh, salimos ya hace tiempo, aunque estamos saliendo en un lugar muy difícil, una época muy difícil. La pandemia no ha ayudado en absoluto. Eh, entonces, la creación de empleo es, es vital. Eh, el segundo es, además, es un empleo duradero, no es solamente un empleo para un temporal de, de dos o tres meses, realmente es largo. El segundo realmente es la inversión. ¿Vale? Os puedo decir que eh, el año pasado o este año, en eh, 2021, eh, invertimos 2.000 mil millones de, de euros en España, de los 6.000 que hemos aportado ahora. Entonces, también ves. Una aceleración que estamos haciendo. ¿no? Uh -huh. um, y eso es realmente que, que podemos aportar. Y otra cosa muy importante es ofrecer a los pymes, a los pequeña y media empresa, una plataforma para exportar. No solamente, ya primero, ya para enviar sus cosas al resto y utilizar las redes de Amazon en España, pero exportar. Uh, yo os puedo decir que en 2019 um, los 6.000. Um, o 9.000 pymes en su momento eh, facturaron en el extranjero como, como exportación 450 millones. ¿Vale? Hay posibilidades. Tenemos en Aragón de estos 6.000 o 9.000, no me acuerdo ahora, 200 pymes. Es una ciudad de 700.000 personas. Tiene que haber más pymes. ¿Y por qué no vamos a, como tarea, como objetivo también, trabajar con ellos para realmente? Que ellos pueden sacar rendimiento, no solamente en España, pero también en el exterior. Claro. Claro. Entiendo con lo que estás diciendo, que una de vuestras políticas es apoyar y promocionar a aquellas empresas eh, locales donde os instaláis, pues para de alguna manera facilitar en el amplio sentido de la palabra su desarrollo, su implicación. ¿no? Totalmente. Perfecto. Totalmente. Bueno, mira. Eh, otra pregunta que también ha sido bastante recurrente, teniendo en cuenta la especialización que tenéis vosotros. Fred, es cómo valoráis desde Amazon las actuales infraestructuras de transporte en España de cara al desarrollo de su negocio, de vuestro negocio. A quién eh, se si echáis algo en falta, si consideráis que la intermodalidad es correcta. Tema de ferrocarril, nos preguntaba también algún amigo, tema de los drones. Um, actualmente utilizamos solamente las carreteras. Uh, siempre hay, hay cosas para mejorar. Uh -huh. um, Vamos a ver en el futuro cómo queda, qué cantidad de camiones, qué cantidad de coches personales habrá en las carreteras, entonces hay que hacer cálculos dónde estamos, dónde, qué necesitamos 2030 o 2040. Eh, no, no hace falta preguntar qué estamos haciendo hoy, realmente para nosotros es mucho más importante qué tenemos que hacer para 2040. Eh, sabemos, por ejemplo, hace dos años sabíamos que eh, había suficiente carretera, pero faltaban camiones. Así de claro. Eh, ¿Qué pasa con los camiones? En general, eh, solo utilizan un 40% de, de volumen de un camión y a veces aumenta la ida. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Hay un tema que se llama loose loading, que de vez de impaletes en eh, entrar, entras paquete por paquete para llenar a 80%. Uh -huh. eh, también hay un tema de sostenibilidad. Eh, entonces, esto hay que, que mejorar. Pero a nivel de carreteras, actualmente está bien, siempre hay puntos claves negros que tenemos que mirar y hablar uh, con las uh, uh, personas locales. Um, pero sí, pero al otro lado, el tema del drone, estamos preparados. Uh -huh. tenemos No, no hay enseñado el vídeo, uh, pero estamos haciendo pruebas, no hemos hecho pruebas en Inglaterra, que falta licencias, es lo otro, que nos dejan hacer cosas. Pero la tecnología está ahí y estamos preparados. Es que... Perfecto. Eh, esta tierra, bueno, en general, pero alguna tierra de España en particular, bueno, pues aquí si algo tenemos es eh, sol, mucho sol, eh, en algunas zonas de España con viento incluso y demás. ¿no? Has hecho bastante mención, de hecho hay alguna noticia en algún periódico de aquí de, de, de Aragón hoy sobre el tema vuestro de la política energética, ¿no? El, eh, vuestra especial concienciación en el sentido de la utilización de energías renovables y demás. ¿no? Es cierto, preparando un poco esta, esta entrevista, hablábamos del enorme desembolso que el señor Bezos decidió 100.000 camiones de golpe bueno, en relación con el Acuerdo de París y demás. Sinceramente, ¿sois es una compañía, daría la impresión, ¿Con muy concienzada en estos temas? Sí, esto ha surgido en los últimos, yo creo, dos años y medio. Eh, os puedo decir que sobre solamente este tema, sostenibilidad, y los proyectos que tenemos, solo lo he mencionado, tres o cuatro... Yo creo que en Europa tenemos a lo mejor 90 a 110. Y esto no solamente utilizar placas solares o coches eléctricos. Estamos hablando de, de packaging, cómo utilizar o reducir el cartón. Tenemos que hablar con los vendedores. Realmente hace falta una caja sobre su caja. Um, ¿Cómo podemos hacer um, la utilización del camión? Waste truck. Es, es, es un meeting que tengo semanal. ¿Cómo se puede mejorar? Uh, entonces, es muy actual y, y es clave. Es que no podemos olvidar eso. Si no hacemos nosotros eso, ¿quién va a lo hacer? Si no, y gran parte de nuestro esfuerzo también es realmente concienciar al empleado. Las mascarillas. ¿Cuántas mascarillas hemos encontrado en los parques? Muchísimas. Y son detalles, parece tonterías, pero no son. Perfecto. Una pregunta que, bueno, teniendo en cuenta, en este caso, aquí en... En Aragón no tenemos alguna de estas empresas muy relevantes, muy significativas. Una pregunta que me gustaría que nos contestases con la mayor, la mayor concreción posible, Fred. ¿Cómo tiene previsto afrontar Amazon en España los nuevos retos de la distribución de gran volumen? Estamos hablando de sectores del mueble, la tapicería, el descanso, etcétera. Está en auge. Eh, os puedo decir que. nos tenían un, un fulfillment center cerca en, en Castelbisbal de 30.000 metros cuadrados que realmente era un horario aplicado. Eh, le hemos convertido en que nosotros llamamos non-sort. Ha salido un momento en el vídeo. Non-sort son productos como frigoríficos, eh, palos de golf, eh, bicicletas, televisores. E eh, empezamos aquí en España con realmente con non-sort. Temos un centro moi grande de 115.000 metros cuadrados en Iescas. Solo dedicado a este tipo de non-sort. E, eh, Yo creo que hoy o ayer abrimos otro, justo, justo ayer, eh, en Alcalá de Henares, eh, 80.000 metros cuadrados por ahí, también solamente dedicado al producto non-sort. Más bonito es un proceso totalmente distinto que no es robotizado, etcétera, etcétera. Pues sí. Perfecto. Eh, otra pregunta que nos hacen eh, Fred: sobre las implantaciones ya conocidas o anunciadas, ¿va Amazon a necesitar mucha más superficie en su plan de negocio en España? Esto depende del cliente. Pero también te puedo decir que el cliente ha dicho que sí. Sí. Entonces, estamos buscando. Porque la intención sería ampliar sobre lo que ya está o ampliar a zonas distintas. No. Lo más importante es que, que hay que trabajar como red. Entonces, y la velocidad es muy importante. Entonces, donde estás ahora, con 200.000 metros cuadrados, lo más, más importante es. Los turns, los del inventario, realmente de las días de inventario tienes, mejorar en ese sitio y buscar en otro sitio para llegar más cerca o estar más cercana de un otro tipo de cliente. ¿no? Perfecto. Vamos ya terminando porque me parece que de tiempo vamos ya un poquito injustos. Eh, Tenéis calculado, bueno, antes nos comentabas cuántas personas están en el departamento de compras de, de Amazon, ¿no? Los has comentado antes, ¿no? Cero. Funcionáis exclusivamente... Con algoritmos, no parece ser. Vale, bueno, gran parte que es normal. Eh, no sé cuántos clientes tenemos activos en, en, en Amazon, pero son centenares de millones. Eh, si no lo haces con algoritmos, es imposible. ¿no? Es imposible. Está claro. Está claro. Eh, Fred, ya vamos terminando, como te digo, en este sentido, si tenéis calculado cómo cambiará el porcentaje de perfiles de, de base en relación a transportistas, almacenes frente a perfiles informáticos, esto no va a cambiar. No va, a cambiar. Esto ¿No va a cambiar? Estoy completamente seguro de que esto no va a cambiar. Eh, habrá mejoras en tecnología, pero siempre, siempre vamos a necesitar la mano de obra, la gente que realmente eh, ayuda a los procesos, toma decisiones. Eh, mm -hmm. No tengo ningún duda sobre eso. Claro. Y un poco al hilo de la charla que nos has dado la última pregunta, ¿hasta qué punto la logística de Amazon, comunidad de negocio, es prioritaria en su estrategia futura? Esto realmente es, es, es difícil de contestar. Eh, el negocio de logística siempre va a estar ahí. Eh, también os digo que conociendo un poco a Amazon y lo que ha venido en los últimos 4 o 5 años inventando otros temas, eh, AWS, por ejemplo, no, no, no existía hace 10 años. Eh, Prime no, solamente son 6, 7 años, 8 años. Eh, no sé, vendrán a lo mejor más cosas, pero... Eh, Eu como responsable de un área de rimento de logística, esa es mi área, lo que viene además en instrumento ni sé eh no podi nin me importa, pero eh, ya tengo suficiente que tengo. Porque... Sí. Bueno en este sentido perfecto muchísimas gracias Fred me gustaría acabar con una frase que hace poco eh, bueno comentaste en uno de tus foros que has acudido y demás y que creo que puede resumir un poco toda la filosofía de la charla y de la creo que interesante eh, coloquio que hemos tenido bueno que se podría lo decías hace repito poco en alguno de tus foros trabajad duro pasadlo bien hacer historia y sed felices muchísimas gracias Fred es todo gracias, gracias. Clausura ya este encuentro la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Director General de la Fundación Ibercaja, Director de Operaciones para el Sur de Europa de Amazon, Presidente eh, Territorial de, de la Asociación Territorial de IS Aragón, en este caso también de la Agrupación de Miembros y Nuevos Proyectos del IS Aragón, eh, Directora Asociada, queridas amigas, queridos amigos, también a los que siguen esta interesante jornada por streaming, muy buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ibercaja, personalizándolo una vez más en su director general, José Luis Rodrigo, la invitación a poder compartir con todos ustedes esta interesante jornada. Una jornada en la que podría decirse que es un compendio y podríamos aunar todo cuanto aquí. Esta tarde tenemos la confluencia de varias cualidades que representan algo que en el día a día, no solamente como miembro de un equipo, el del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, sino de uno más grande al mismo tiempo, que es el Gobierno de Aragón tenemos presente que forma parte de nuestra estrategia y nuestro gran proyecto. Estamos en un trabajo, querido Fred, en el cual no está muy bien visto, al menos no se permite aquello del fracaso, sino que tenemos que experimentar poco e ir con firmeza hacia donde queremos ir. Cuanto estamos aquí viendo esta tarde en esta jornada es un compendio de talento, una jornada de conocimiento, una vez más, en el marco del Mobility City, por tanto, una transferencia de conocimiento amparada también en la movilidad. Hablamos de digitalización, hablamos de logística y hablamos también, y se ha citado, algo muy importante y es el valor añadido. Formaría parte de todo ese conjunto eh, que, como digo, influye en nuestra tarea del día a día de cara a esa estrategia. Quiero hablar de esa estrategia porque también forma parte de esta jornada que hoy acoge el Mobility City. Cuando hablamos desde el Gobierno de Aragón en nuestra tarea, nuestro día a día, trabajamos por y para un territorio, una comunidad autónoma en su conjunto, un Aragón verde, digital y social. Ese es, en grosso modo, el resumen de un conjunto de tareas, pero sobre todo de un conjunto de retos. Unos retos que, particularmente en el ámbito de la economía, trasladándome al 2015, Forma parte de aquellos desafíos que, junto al presidente Lambán, nos marcábamos y que siguen marcando el devenir, al menos con la contribución que esperemos eh, se entienda, forma eh, la tarea del Gobierno de Aragón de facilitar ese ecosistema idóneo de cara a esos desafíos. Unos desafíos que lo que tratan es de aprovechar o optimizar todas aquellas cualidades o ventajas que como territorio tenemos, todas aquellas cualidades o ventajas que a través de las alianzas o la colaboración público-privada podemos obtener como valor añadido y también todas esas ventajas que a lo largo de estos últimos años se han ido añadiendo a nuestro territorio, a Aragón, para tratar de mejorar transversalmente ese ecosistema y aprovechar al máximo cuanto nos ofrece para seguir, en definitiva, desde el punto de vista económico, creciendo y generando empleo. Estos retos, desde el pasado año 2015, que se han ido ampliando desde la transversalidad, eh, los vemos con la perspectiva eh, de querer ser referentes, porque tenemos la convicción no solamente de que lo queremos ser, sino de que en nuestra tierra lo podemos ser. Y es una convicción que día tras día pretendemos también trasladar a los aragoneses y a las aragonesas. Tenemos una peculiaridad y es que en muchas ocasiones no terminamos de creernos las potencialidades y los activos y ventajas con los que contamos aquí, en Aragón. De modo que desde 2015 pretendimos ser referentes en energías renovables, pretendimos desde el ámbito económico ser referentes en logística, pretendimos ser referentes en digitalización y también en estos últimos tiempos trabajamos por ser referentes en el ámbito de la movilidad del siglo XXI o movilidad del futuro. Creo que haciendo balance, y esto no es un trabajo que eh, trata de achacar solamente el Gobierno de Aragón a su parte alícuota, no, esto es un trabajo colectivo de todo el territorio, pero haciendo ese pequeño balance creo que no nos ha ido tan mal. En materia de energías renovables, no solamente facilitando seguridad jurídica, sino además agilidad, hemos conseguido un tremendo impulso y somos referentes. Y ahí está, y lo comentaba también Ángel, también presente Amazon. Ayer mismo salía publicado 49 megavatios por aquello de la sostenibilidad y de la aportación al conjunto de energías renovables de los múltiples y múltiples megavatios que se han desarrollado en nuestro territorio en los últimos años, también suma. Si hablamos del ámbito de la logística, creo que somos referentes primero porque contamos con una situación geoestratégica formidable, que nos tenemos que creer como se lo creyeron aquellos eh, gobernantes de los inicios del siglo XXI que vieron desde el ámbito de la colaboración público-privada cómo había que aprovechar todas esas ventajas, esas ubicaciones para generar unas infraestructuras, unos enormes activos denominados plataformas logísticas de los que hoy todavía seguimos en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en Aragón, beneficiándonos. De modo que teníamos plataformas logísticas en Fraga, en Teruel, en Huesca y la joya de la corona, en Zaragoza, en Plaza. Esa logística nos convierte en referentes apoyados no solamente en la situación geoestratégica, no solamente apoyados en firmas que han ido llegando a lo largo de los años, como puede ser el caso emblemático de Inditex, como ya todos sabemos que va a apoyarse con una nueva firma emblemática que supondrá un antes y un después en Aragón, que es Amazon, no es ningún secreto, pero también con la intermodalidad con esa intermodalidad que supone tener un aeropuerto kilómetro cero, conexiones ferroviarias también kilómetro cero en la, propia, en la propia plataforma logística, con unas frecuencias ferroviarias a la vez que portuarias hacia los principales puertos marítimos comerciales de nuestra península y con firmas más grandes, menos grandes, que han permitido que sigamos creciendo, que Plaza siga creciendo. La última ampliación creo que todos ustedes saben a quién ha ido destinada. No pensábamos que en la totalidad, pero así ha sido. Por lo tanto, nos hemos visto abocados a seguir trabajando como lo estamos haciendo por continuar ampliando la plataforma logística de Zaragoza. Lo digo con orgullo porque esto es un éxito colectivo. Y esta mmm, actividad, este sector que comprende la logística es el más transversal quizá de todos, porque si hablamos de internacionalización, hablamos de logística. Si hablamos de movilidad y en movilidad tenemos en cuenta ese hub de automoción que poseemos también en nuestra comunidad, también supone hablar de logística. Si hablamos de conocimiento también supone hablar de logística. Con permiso de los aquí presentes, también tenemos que recordar que en Aragón, en concreto en Zaragoza, contamos con el Zaragoza Logistic Center, un centro de referencia en materia logística ni más ni menos que de la mano del MIT. Todos esos activos en logística suman, pero la logística, ese ser referentes en logística, no solamente permite unir entre administraciones, entre empresas, entre territorios, entre proyectos, sino que además es imparable. Y esa imparabilidad hace que el reto sea continuo y que ahora, apoyados también en la sostenibilidad y en la digitalización, Veamos dentro de ese gran marco que es la movilidad mucho más allá de lo que supone la automoción, estamos en el siglo XXI, veamos mucho más allá de lo que supone el transporte de personas, sino que incluyamos la logística también con el transporte de mercancías, que aprovechemos ese saber hacer que nuestra Tierra se ha llevado adelante a lo largo de los siglos, de los pactos, de las alianzas, de la colaboración público-privada, está todo inventado, y pongámoslo en marcha para seguir creciendo, porque a través de todos estos proyectos, tenemos que tener en cuenta esa optimización. Esa unión que supone la logística permite que sigamos trabajando y que más allá de los activos se han recordado, que son las carreteras, sigamos creciendo en materia de sostenibilidad con un gran impulso y potenciando el ferrocarril. Pero no solamente aprovechando el, el circuito de la red de ferrocarriles que actualmente tenemos y que ya nos unen bastante bien por nuestra posición, sino con el empeño y además la consecución amparada en la administración general del Estado de ver hecho una realidad algo que hace unos años parecía también un reto, quizás un tanto imposible. Eh, ayudados e impulsados por este eh, Ambiente de la sostenibilidad, esta defensa del ferrocarril. Vamos a ver, hecha una realidad, ese proyecto desde Aragón, plataforma logística, desde nuestra sociedad logística, la autonómica, la del Gobierno de Aragón, cómo esa autopista ferroviaria desde Zaragoza a Algeciras va a ser una realidad, impulsando no solamente la logística, sino la producción desde nuestra comunidad o pasando por nuestra comunidad. Hacia Europa en ferrocarril o hacia el continente africano. Pero además, con una peculiaridad: cuando hablamos de autopista ferroviaria, no solamente quiere decir que une con muchas frecuencias, sino que cuanto significa es que los camiones van a subir al ferrocarril. Mayor sostenibilidad, mayor optimización y mayor eficiencia hoy en día es un tanto difícil. Ese es el proyecto que va a ver la luz en un medio plazo garantizado por el propio Gobierno de España aquí en Zaragoza. Y seguimos optimizando con lo que tenemos y seguimos trabajando en el ámbito de la colaboración. Y tengo que volver a citar a Amazon, porque si ahora mismo en el ámbito no solamente aragonés, sino que eh, desde el año pasado en el ámbito europeo trabajamos por una economía verde, social y digital, tenemos que también plantearnos cómo lo hicimos y querer ser referentes en digitalización, no solamente por el espíritu europeo y esos fondos Next Generation, sino porque también Amazon nos permite contar con una ventaja competitiva en nuestra región, en nuestro territorio. Amazon Web Services pensó inicialmente en Aragón como una opción posible para poder instalar la que iba a ser su séptima región a lo largo del mundo. Creedme que competir en un mundo global no es fácil ni rápido, pero al fin y al cabo, con un trabajo también en equipo y con una colaboración directa con el propio equipo de Amazon Web Services, conseguimos otro éxito colectivo que se fijara y además apostara por Aragón para implantar sus infraestructuras, sus tres centros de datos, su proyecto Cloud. Que permitirá ser una palanca no solamente para el ámbito de la digitalización como un sector en sí mismo, sino para la movilidad, para la internacionalización, para la propia logística, para el propio crecimiento empresarial de todos y cada uno de nuestros sectores. Ese es el trabajo actual. Por ello, Creo que es un compendio esta tarde, esta jornada, de lo que supone el espíritu por el cual y para el cual estamos trabajando de cara a que Aragón siga creciendo y generando empleo. Finalizo no solamente dando simbólicamente la bienvenida a Fred en calidad de representante de Amazon. Todos sabemos que no solamente Amazon Web Services, sino que uno de los retos para nuestra comunidad en el ámbito logístico, y así fue eh, firmemente planteado por el propio presidente Lambán, eh, por el propio equipo del Gobierno de Aragón desde 2015, era que si Plaza era la joya de la corona, la logística era un enorme potencial para seguir creciendo. El reto era que viniera Amazon a Aragón. Y ese reto no es un fin en sí mismo, no. Ese reto lo que permite al mismo tiempo de crear posibilidades de crecimiento y de empleo es generar simbólicamente un emblema más en nuestra comunidad que en aquella tarjeta de presentación como un buen conjunto de empresas que están en nuestras plataformas permita sumar un activo más, un atractivo que sin duda alguna, y lo veremos, permitirá atraer nuevos proyectos. Por lo tanto, creemos y estamos convencidos de que Amazon, el grupo en su conjunto, va a suponer para nuestra comunidad un antes y un después. Hubo un proyecto, y esto estoy hablando de los años 80, nuestra comunidad de automoción era Opel que siempre se ha dicho y a lo largo de la historia de la economía en todos estos años se viene repitiendo, supuso un antes y un después. En esa línea está y estará también Amazon. Solo cabe decir que aprovechemos todos en ese juego de alianzas y colaboración público-privada lo que tenemos, lo que nos viene por delante, sigamos todos creciendo y, como no, en el ámbito de la movilidad. Permitirás, querido Fred, que yo también me sume a esa invitación al apoyo, porque sin duda alguna sería muy importante de cara a ejemplificar, de cara a crear ese efecto espejo para muchísimas otras empresas, grandes o pequeñas. Cuando hablamos de movilidad, de esa movilidad del siglo XXI, ese trabajo a través del proyecto de la Fundación Ibercaja, que desde el Gobierno de Aragón estamos apoyando y por el que trabajamos para ese edificio emblemático, que es el pabellón Puente, que va a ser una realidad en pocos meses, no abarca ni pretende abarcar exclusivamente ni personas, ni automoción. Es tan transversal como es la movilidad hoy en día e imparable como sigue siendo. Son personas, son mercancías, son transportes o movilidad externa, lo puede ser y de hecho lo es también interna y abarca tantas y tantas posibilidades que merece la pena el sumarse y que ese apoyo acabe convirtiéndose en una realidad y en un reflejo para que contaje de forma transversal a todos todas aquellas actividades económicas que en Aragón y desde fuera con Aragón pretendan crecer en el ámbito de el vehículo conectado, el vehículo autónomo, la sostenibilidad, la velocidad o rapidez, como aquí se decía, todo un mundo que sin duda alguna va a generar también esa enorme palanca, ese potencial para que ganemos todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, querido Fred. Esperemos que lo que empieza, empezó siendo una colaboración a través de la digitalización, siga por la logística y sea un camino que tampoco por parte de Amazon sea un fin en sí mismo. Sigamos colaborando y sigamos creciendo. Tengo toda la convicción de que así será por el bien de nuestra comunidad autónoma. Gracias a todos y todas. Bueno, pues eh, escuchando lo que aquí se ha dicho y escuchándote, consejera, esperemos que, que, bueno, que Aragón, además de ser ese emblemático cruce de caminos por su situación estratégica, ese cruce de carreteras, de autopistas, de ferrocarriles, sea también, y seguro que conseguiremos, que sea un lugar para quedarse, no solamente un lugar de paso como siempre ha sido sino que nos lo podemos creer desde Aragón, ese potencial del que hablaba la consejera, y seguro que lo conseguiremos. Eh, ya para finalizar, invito a que suban a realizarse aquí en el escenario la foto de familia y después se servirá un cóctel. Muchísimas gracias por su asistencia a quienes han estado aquí de modo presencial y a quienes lo han seguido por streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Ibercaja. Muchas gracias.